Muy buenas chicos, después de haber visto esa pequeña intro chicos, el día de hoy nos toca hablar sobre el banner flotando a la deriva, que en este caso es de Ganju y su versión que ya vieron en la portada de este video de Kokomi. ¿Qué tan bueno es este banner? ¿Qué tan bueno valdrá la pena? ¿Qué tan buenos son los personajes que aparecen en él? ¿Deberíamos tirarle sí o no? Pues bueno, creo que ya les he dejado un video en la descripción y un video también en el enlace en la parte de arriba, donde hablé sobre los cuatro personajes que iban a venir en la 3.0. Y hoy nos toca hablar sobre los personajes que específicamente van a venir en el banner de Kokomi y Ganju, que en este caso van a compartir, pues básicamente, este banner en estos 15 días. Bien, tenemos por ahí, chicos, al primer personaje, que en este caso va a ser Shinkyu, uno de los tres personajes del trío monstruoso. Sí, del trío monstruoso. ¿A por qué me refiero a esto? Si bien es una referencia a One Piece, chicos, es parte del trío monstruoso. ¿Cuáles son parte del trío monstruoso? Estamos hablando de Shinkyu, estamos hablando de la señorita Xiangling y estamos hablando del señorito Bennett, que por ahí debe estar, que se me perdió. Pero bueno, en fin, creo que todos conocemos al bonito de Benito y pues bueno, como siempre nos va a estar apoyando en el canal. Aquí está Bennett y aunque no se puede contar dentro del trío monstruoso, por así decirlo, también Fisher entra dentro de él. Así que esos cuatro personajes valen la pena. Pero bien, en este caso vamos a hablar de Shinkyu. Bueno chicos, Shinkyu tiene una característica importante, que en este caso es la patada, ¿sí? Esta que podemos ver como tal, tiene un largo cooldown y que en rangos bajos pues puede costar un poquito de usar. Hasta que nosotros no consigamos la espada que se llama espada de sacrificio, no le vamos a sacar, por así decirlo, el 100% de utilidad a Shinkyu. Shinkyu crea unas espadas, en este caso, que giran alrededor de él, las cuales lo protegen y a su vez cuando se destruyen, como son estas que están viendo aquí, también permiten que cuando estas se destruyan, pues genere un poco de vida para el personaje que las lleve en el campo. Bien, Shinkyu tiene una habilidad como puede hacer nuevamente las espadas que acabo de mostrar, y cuando van pegando al enemigo, pues básicamente va tirando esas espaditas y va haciendo daño. Entre más veces las tire, pues más veces va a incrementar el ataque y va a aumentar el daño. Esto obviamente también tiene que ver con sus constelaciones y pues básicamente eso es todo lo que es Shinkyu. Da protección, da vida y da daño. Además chicos, también les regala la habilidad que se llama talento pasivo, que al fabricar materiales de talento, que estos son para mejorar los personajes, hay una probabilidad de recuperar el 25% de esos materiales, con lo cual está guay también para usarlo y vale la pena. Si no tenemos esa espada, chicos, ¿sigue siendo malo Shinkyu? No, no sigue siendo malo, simplemente va a retrasar un poco más su recarga de energía. Shinkyu es un personaje de soporte muy bueno que necesita una recarga de aproximadamente 200 y una probabilidad de 60 y de daño crítico 100. No necesita tanto, de hecho él con la combinación de otros personajes tipo fuego u otros elementos hace muchísimo daño, con lo cual está bastante bien. ¿Necesito constelaciones? No, no necesita constelaciones. Automáticamente lo puedo usar sin constelaciones y casi hará el mismo daño y tiene la misma utilidad y funciona muy bien. Lo único sí es requisito que usted consiga esta espada que tengo en la mano, que como nuevamente repito, es la espada de sacrificio que le saca mucho. De hecho, es el único personaje que conozco hasta el día de hoy. Si bien hay otros que la pueden usar, pero que realmente le saca el provecho al 100% y más si está refinada a 5, es la espada de sacrificio. Aún con refinamiento 1 se activa muy seguido con Shinkyu, por lo cual está bastante bien en ese sentido. Bien, el siguiente personaje chicos, y vamos rápido porque no quiero tardarme tanto, sería Sakarosa, ¿vale? Sakarosa chicos tiene esta habilidad, la cual permite arrastrar no muy rápido a los enemigos y no muy lejanos y no muy pesados, pero permite juntar de vez en cuando enemigos. Y obviamente su ultimate también va a permitir arrastrar, que es este que están viendo aquí, va a arrastrar a los enemigos y le va a pegar. Además va a cambiar de elemento conforme haya un elemento dentro del campo de este espacio. Bien, otras cosas buenas dentro de Sakarosa, en este caso tenemos sus talentos, que pues bien, en este caso va a dar maestría para hacer combinaciones con diferentes elementos, con lo cual va a aumentar muchísimo su daño. Además tenemos esta parte de aquí que se llama Invención Inestable, que al crear materiales para el personaje de armas y armas hay una probabilidad de recibir el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos mejorando algún arma y vamos cambiando un material de más sencillo a uno más complejo, pues bueno, nos va a regalar un 10% de probabilidad de recibir el doble de ese material, con lo cual también está guay. Es un personaje bonito, adorable, es la ayudante del señorito Albedo, con lo cual está bastante bien. En cuanto a sus constelaciones, chicos, considero que la número 1 es súper importante si no consigues en este caso el libro de la memoria y sacrificio, que pasa lo mismo que con Shinkyu. Si bien con el caso de Shinkyu es que tiene un cooldown muy alto su habilidad, pues en el caso de Sakarosa es un poquito más bajito, pero aún así permite que usted pueda hacer doble habilidad. En este caso,
Si usted ya tiene la constelación 1, pues le van a salir dos puntitos, es decir, va a poder hacer habilidad dos veces, con lo cual viene bien, que es esto de aquí. Si no, pues solamente podrá hacer esa, que es una sola. Esa es una de las únicas pegas que tiene Sakarosa. Además de que ella sale más potenciada con la arma del sacrificio, en este caso la memoria de sacrificio, porque realmente si pega una vez le pasa lo mismo que como a Shinkyu. Si pega una vez, pues puede activarlo otra vez, con lo cual podría activar en sí, en general, de un solo golpe, al tener mucha suerte, pues podría activar su habilidad hasta tres veces. Con lo cual, pues bueno, es un personaje muy útil. En cuanto a tenerlo sin constelaciones, no considero que sea bueno tenerlo sin constelaciones, porque sin la constelación número uno, pues es un personaje un poquito lento para generar partículas, con lo cual, pues bueno, puede llegar a darle problemas y frustrar a muchos. De hecho, a mí me tocó jugar mucho tiempo sin la constelación 1 y sin el libro de sacrificios, con lo cual, pues bueno, no recomiendo jugarlo sin eso, porque puede darle un poquito de dolor de cabeza y, pues bueno, puede llegar a pensar que es un mal personaje. Pero bueno, al final las constelaciones ayudan muchísimo para aumentar, pues, el tiempo de su habilidad, de su ultimate, y también permite regalar bonos de daño elemental, con lo cual en la constelación 6, yo de hecho por eso la estoy buscando, este es uno de los mejores personajes del juego, además de que es súper agradable, como ya dije, y además también tiene una habilidad que permite también dar 20% de maestría. Maestría más daño elemental, pues bueno, permite que al final de cuentas el personaje bustee muchísimo a otros personajes y permite sacar el provecho máximo de estos. Y de ahí tenemos, chicos, como personaje de 5 estrellas, tenemos a Ganju. Que Ganju es un personaje arquero que tiene ataques cargados. De hecho, fue uno de los primeros personajes que tenía muchísimo daño al iniciar el juego. A la fecha se sigue usando. El problema con esta señorita es que rápidamente, ya se los digo desde ahorita, si no tienen a este señor o no tienen a un personaje que tenga un escudo o que se dedique a hacer escudos rápidamente, pues bueno, van a tener problemas de sacarle el mayor provecho, debido a que Ganju, pues bueno, su mayor potencial está en este ataque, y mientras usted está así, pues bueno, le pueden pegar un golpazo y pues les pueden quitar el combo y va a perder mucho tiempo y daño en el proceso de hacer. Si usted está jugando en el mundo exterior, pues bueno, no pasa nada, puede activarlo, puede alejarse, puede apegar y no pasa nada, ¿vale? Pero si usted está jugando, por ejemplo, en el abismo, le va a robar mucho tiempo y puede llegar a perder estrellas, con lo cual puede llegar a ser frustrante. Fuera de eso, chicos, Ganju es un personaje muy bonito de usar, tiene lo que es la senda Chilling, que básicamente es como una especie de atraer o de provocar, con lo cual los enemigos se van a ir a pegarle a la floresta mientras tú puedes atacar. Aquí el problema de esa flor es que no dura mucho o tiene muy poca vida, y la mayoría de los enemigos le quitan más de lo que puede aguantar, con lo cual, pues bueno, no es como la gran cosa. Lo realmente importante de Ganju es esta habilidad, ¿sí?, que básicamente permite crear un campo de hielo, que todo lo que esté dentro de ese campo, de los amigos que estén dentro de ella, pues van a hacer un 20% más de daño de ataque de hielo, con lo cual aquellos personajes que vayan en el equipo con ella, sería buena idea poner a dos de hielo para que le saquen el mayor provecho a esa habilidad. Fuera de eso, chicos, otras cosas importantes de Ganju, en este caso, pues va a aumentar mucho su crítico. De hecho, es uno de los personajes que hace mucho más daño, por no decir que es uno de los personajes que hace más daño en una combinación específica o dos combinaciones específicas. Aparte de eso, pues bueno, les da lo de arco de repuesto, que esto es que básicamente vas a recuperar 15% de los minerales al fabricar arcos. Con lo cual, pues bueno, si vas a fabricar algún arco en especial, por ejemplo los de Inazuma o de alguna otra zona, como puede ser Sumero, etcétera, los de prototipo, pues bueno, te puede regresar un 15% de los materiales. No es la gran cosa la habilidad, pero ahí está como tal. No les voy a hablar de las habilidades de constelaciones porque realmente no tengo ninguna y no les puedo sacar mucho provecho de ella. Pero sí les puedo decir que las constelaciones terminan sacándole más provecho a Ganju. En una de ellas creo que puede hacer doble vez esta habilidad, con lo cual, pues bueno, ya deja de tener ese problema de que tenga que tener a Zhongli. Podemos tener dos veces provocar, con lo cual rápidamente podemos tirar una segunda si nos estorban los enemigos. Además permite hacer más daño y en general sigue siendo un personaje a constelación 6 muy 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 bueno, ¿vale? Y por último tenemos a la señorita Kokomi, que en este caso voy a ir a la cuenta de un amigo para poder hablarles de este personaje. Bien, chicos, no logré conseguir la cuenta de mi amigo, pues bueno, se las traeré probablemente en los streaming y hablaremos un poquito de Kokomi. Pero bueno, por ahora, chicos, quiero decirles que Kokomi es un personaje infravalorado dentro de la comunidad. En este caso yo no la tengo todavía y probablemente me salga en este nuevo banner que va a venir. Probablemente tiraremos por ella por sacar a Dori, y si sale, pues bueno, la tendremos. Chicos, hablarles de Kokomi es un poquito complicado porque realmente tiene el único problema que considero que tiene,
y que realmente la hicieron con esa intención, porque realmente está bien en el sentido de ser un curandero, porque realmente no es un personaje de daño, pero al ser un 5 estrellas la gente esperaba más de ella. Y realmente el problema está aquí en esta parte de aquí arriba, donde estamos viendo que se llama estrategia infalible. ¿Qué es lo que va a hacer estrategia infalible? Pues básicamente va a aumentar el 25% el bono de curación de Sangondomilla Kokomi, pero va a reducir su probabilidad en un 100%. O sea, básicamente no puede hacer ataques críticos el personaje, con lo cual pues estamos un poquito jodidos en esa parte si queríamos hacer un daño extra. No es como Bennett, que no está limitado por nada de esto, y pues realmente la limitación de Bennett en su caso es que pues bueno, no puede curar más allá del 75%. En el caso de Sangonomilla, Kokomi, ella sí que puede curar más allá del 75%. Además, chicos, es un personaje bonito, agradable a la vista. Nos da un talento pasivo en el cual podemos nadar. Nos disminuye la duración, nos disminuye el costo en 20% de lo que es, en este caso, el nadar. Además, pues básicamente nos va a dar un poquito más de daño en base a su proporcionalidad de curación, de bono de curación. Si bien nos va a dar una medusa, la cual va a curar en su momento también a los compañeros. También tiene la ultimate, que básicamente podemos jugar entre la ultimate y la medusa para estar spameando y curando todo el tiempo en el campo. Además de agregar y aplicar agua tanto a ella como a los enemigos que estén cerca de la medusa o dentro de la medusa, o en el caso de la encarnación de la Nereida, que es cuando se pone en modo como ultra instinto, o sea que le sale así todo azulito, se pone el mapa, y pues básicamente ella también puede atacar. Puede hacer muchas combinaciones con varios equipos, pero básicamente su rol es de curación, una curación extrema que realmente al día de hoy no la veo tan necesaria, pero bueno, ahí está el personaje. ¿Por qué no la veo necesaria? Porque no hay un modo como tal multijugador donde realmente requiera que tú tengas que darle un soporte muy cabrón de recuperación de vida a los compañeros, por lo cual no es un personaje que sea totalmente necesario. Inclusive personajes como como Cookie o otros personajes como esta Anemo, que es, se me va el nombre de la chiquitita, la que se hace una bolita, pues pueden llegar a ser pues no mejores personajes que Kokomi, pero sí que pueden llegar a generar una curación lo suficientemente buena como para no desperdiciar recursos en un personaje que no va a ser en daño, en ese sentido directamente. Pero en algunas combinaciones, como lo puede hacer el equipo del Pokémon, que básicamente, y espero no equivocarme, que debe ser Sangonomilla Kokomi, como el DPS, estando con Sakarosa, estando con Shangling y estando con el personaje de Fischl, pues básicamente va a sacar muchísimo daño porque va a estar haciendo mucho electrocutado y explosiones. Espero no haberme equivocado con el caso de Shangling porque no estoy seguro, pero en el caso de Sucrose y en el caso de Fischl sí que estoy casi 100% seguro que sí van con ella y hacen muchísimo daño. Si en algún momento se los logro traer, pues bueno, ya veremos cómo funciona. Y fuera de eso, chicos, son todos los personajes que hay en este caso de este nuevo banner. Espero les haya servido esta información y que, pues bueno, sean muy factibles sus tiradas. Se me olvidaba por ahí, chicos, también el personaje de Dory. Si bien Dory no es el personaje que va a sacar más daño del juego, pues bueno, ya voy a hacerles un videito un poquito hablando más de Dory, si vale la pena o no tirarle. Pero básicamente Dory es una versión un poco más sencilla de lo que es Diona. En el caso de Dory, al ser similar a Diona, pues básicamente no tiene mucho daño y va a curar de una forma bastante alta. Y además también va a permitir crear, en este caso, con la espada del tiempo, va a permitir crear un escudo bastante bueno para aquellos que tenemos la espada del tiempo. Por fin va a terminar la espera de tener esta arma que no la usábamos. Si bien no vamos a sacar mucho daño con ella, sí que nos va a permitir crear un escudo con el cual vamos a protegernos, en su caso de Dory, de su habilidad, que básicamente es similar a la de Sangonomilla Kokomi, que te va a electrificar al personaje mientras está golpeando. Su habilidad o ultimate es similar al de, en este caso, al de Lisa, que básicamente pone un campo de electro, y recordemos que es un personaje de espada y va a ser full vida. No esperen mucho daño del personaje de Dory porque realmente no está diseñada para meter daño, realmente es un healer a todo lo que da la potencia, similar, repito, a lo de Sangonomilla Kokomi, que básicamente es para dar healer, dar un poquito de daño electro, hacer alguna que otra reacción electro y pues básicamente con la espada del tiempo pues generar un escudito más o menos decente para que pueda proteger a los compañeros. Y nada más, por mi parte sería todo y espero que les haya servido. Yo soy Virme y nos vemos hasta la próxima. Y si te ha gustado el video, ya sabes, suscríbete, comenten, comparten y nos vemos. Bye.